Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Misión Posible, un día más para compartir emprendimientos de nuestra ciudad a través de la pantalla de Telemedellín, aquí en Misión Posible. Este programa nace en un momento difícil, cuando empieza todo el tema de la pandemia y empezamos a decir cómo vamos a ayudar a los emprendedores de nuestra ciudad. Pues así, con Misión Posible, compartiendo ellos todos los productos a través de la pantalla, pues la idea es reactivar la economía de nuestro país, la economía de la ciudad de Medellín, la economía del Valle de Aburrá, y qué rico que ustedes hagan parte de esa reactivación, y más en este mes de diciembre. Nos encanta que ustedes puedan comprarle a todos los emprendedores que pasan por acá y que podamos ayudarles a muchas familias, porque no son solamente las personas que vienen aquí a Misión Posible, sino que a través de ellos pues se benefician muchas otras personas. Y para eso, pues hoy tenemos una primera invitada que nos trae una delicia, digamos que no solamente el tema de olores, sino también de gusto para los ojos, porque ya van a ver de qué les hablo. Y Sara nos trae un emprendimiento muy bonito que nos va a contar cómo nace entonces Dulce Oliva. Dulce Oliva. ¿Cómo estás? Bienvenida bien, a Misión Posible. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por venir a compartir estos productos tan provocativos en Misión Posible. Muchísimas gracias. Me encanta que sean provocativos para tus ojos y espero que para ustedes también. Estamos muy felices de poder estar aquí con Dulce Oliva. Nosotros somos una panadería artesanal y repostería. Tenemos productos que tratamos de que sean buenos para tu bienestar estomacal, para sí, porque nuestros procesos son procesos de reposo, entonces los panes mientras reposan. ¿Cómo es ese proceso? Explícanos un poquito más para que todos los televidentes entiendan. Listo. Nuestros panes no contienen químicos industrializados ni grasas que hacen que su producción sea más grande, porque como es artesanal no trabajamos en masa. Casi que hacemos el pan para ti. Tú lo pides, nosotros te lo hacemos. Perfecto. Entonces ellos hacemos la mezcla de sus ingredientes, masa madre, un poquito de levadura, de fermento, prefermento. Entonces los panes reposan, descansaditos, ellos crecen en sus gases, van fermentándose y generan un sabor delicioso. Entonces no los amasamos ni les desarrollamos el gluten. Trabajamos con harina normal, pero como no los amasamos, no desarrollamos el gluten, entonces caen súper bien. Ay, maravilloso. Y no tienen conservantes. Bueno, tú nos pusiste este set hermoso y yo sí quiero que empecemos entonces a hablar de qué nos traes hoy a Misión Posible y a todos los que están conectados a esta hora con Telemedellín. Ok, claro que sí. Podemos empezar con los panes, con claro todo el sí. tema de panadería artesanal. Tenemos coronita brioche, que es pan tipo brioche y es relleno de saborcitos que ustedes quieran, queso y tocineta, queso, ajo, deliciosos. Este pan es súper lindo para compartir, nos gusta tener una metodología de que compartan nuestros productos, entonces él no hay que partirlo, sino que cada bolita que él tiene se va saliendo solita para que todos lo podamos compartir. Babka de chocolate. Es un pan delicioso, delicioso. ¿Babka de chocolate? Babka de chocolate. Ah, babka, ok. Sí, es un pan que también es con masa, con baza tipo brioche. Aquí lo tenemos, miren, lo abrimos un poquito para que de pronto lo puedan ver por dentro. Él va con chocolate, con cacao, entonces no se vuelve hostigante. Es delicioso con un café, con un tecito, calientico para toda ocasión. Este también es muy famoso y es focaccia. Es un pan que es horneado con aceite de oliva, con romero, con ajo, qué con delicia. Sal marina, entonces lo hace súper aromático. Tú te lo puedes comer solo, puedes acompañar unas pastas o una cremita y también puedes hacer un sándwich si estamos ya muy golosos. Ah, bueno, perfecto, porque ahí nos das una excelente opción y no es solamente a la hora del té o a la hora del café, sino que también en el momento de almuerzo también podemos adquirir estos productos. A nosotros nos encanta poder almorzar con este pan o con la ciabatta, que es un pan más suavecito, como más sencillo, pero te da la oportunidad de hacer tapitas, también un sándwich. Nosotros hacemos un sándwich de atún delicioso, pero con atún fresco, queda espectacular. O con, hacemos uno también muy rico que lo hacemos con aguacate, con espinaca, le ponemos un poco de chipotle, bueno, entonces hacen unas combinaciones espectaculares. Bueno, maravilloso. Y por aquí en el set también tenemos algo que me encanta porque nos mueve la magia de la Navidad. Qué rico poder decorar las mesas en esos encuentros responsables que vamos a tener este mes de diciembre. Porque miren esta belleza. Yo quiero que nuestro camarógrafo nos muestre esta belleza de torta con los arbolitos. Digamos que qué diseño tan bonito para poder
poder compartir. No precisamente tiene que ser en una reunión. Uh-huh. Ese puede ser el regalo para mandarle a los abuelitos y seguirlos cuidando, por ejemplo, uh-huh. Sara. Sí, mira que hablando de los abuelitos, también estamos trabajando tortas para las personas diabéticas o cualquier uh-huh. persona que no quiera consumir azúcares muy fuertes, pero son un regalo muy lindo. Por ejemplo, hoy trajimos torta Red Velvet. Sí. Y trajimos torta de zanahoria, solo que está temática. Y algunos cupcakes temáticos también. Entonces son un excelente regalo para compartir, no solo para celebrar, como tú decías. Y con esta víspera navideña, pues está perfecto adornar las mesas, aparte que el sabor es súper rico. Yo sé que todos están ahí conectados, pues es que ya estamos en diciembre, qué rico de verdad poner esos toques de magia sobre la mesa, disfrutar de un café, disfrutar de una cena, ese dulcecito saludable, como lo dice Sara. Sí. Sara, aprovechemos entonces este momento para recordar redes sociales, con cuánto tiempo de anticipación podemos pedir estas delicias. Bueno, como les contábamos, como no trabajamos con conservantes, uh-huh. nosotros no manejamos stock de producción. Perfecto. Entonces, estamos recogiendo pedidos siempre para entregar miércoles y sábados. Entonces, tienen hasta el martes antecitos uh-huh. o jueves para podérselos entregar súper frescos. Para las tortas, por lo menos con 2 días de anticipación para poder planearnos en la producción. Nuestras redes, estamos en este momento únicamente con Instagram. Uh-huh. Nos encuentran como Dulce Oliva, con una pequeña observación, y es que el oliva lleva doble L, entonces lo encuentras como perfecto, Dulce Oliva. Ahí lo vamos a ver en pantalla para que no se vayan a perder. Eso. Y obviamente perfecto. Se conecten con este emprendimiento, pues activemos la economía local de nuestro país, y qué rico disfrutar en nuestra mesa de estas delicias. Sara, gracias por acompañarnos. Gracias en a ti. Muchas gracias. Y yo sigo por acá con otra emprendedora, y ella es Mary de Santa Gracia Accesorios. Bienvenida, Mary, a Misión Muchas Posible. Muchas gracias, encantada de estar aquí, feliz por esta oportunidad. Cuéntanos, ¿cómo te enteras de Misión Posible y dices, me da pena, pero voy a ir allá a mostrar el arte que tenemos en las manos de crear estos accesorios tan bonitos? Bueno, lo vimos a través de una publicación por redes sociales, donde Manuela estaba pues como haciendo la publicidad. Dijimos, bueno, vamos a apuntarle también a esto, porque realmente nosotros llevamos mucho tiempo con este emprendimiento, con este trabajo, con este arte, pero realmente como el temor de lanzarnos como a las redes sociales, no, pues como que no es para mí, qué tal cosa. Pero bueno, no, a raíz de la pandemia dijimos, bueno, esta es la oportunidad, o sea, eso es. Entonces, bueno, creamos la página, afortunadamente ha tenido buena aceptación, nuestros productos pues han gustado mucho, son productos hechos a mano, nos esmeramos mucho en que el tejido quede muy bien hecho. Yo voy a tomar uno por acá. Perfecto, claro que sí. Conservando la distancia, porque yo sí quiero que Mary nos cuente cómo es la elaboración de una pieza de estas, porque miren la delicadeza, además que combinan muy bien los colores, pero ¿cuánto tiempo requiere, por ejemplo, hacer unos aretes de estos así tan perfectos? Bueno, por ejemplo, ese tipo de arete, más o menos unas 3 horas, y para que quede bien terminado. Te quiero contar también que Santa Gracia Accesorios es un emprendimiento que es familiar y que aparte de eso apoya a mamás del municipio de Granada. Entonces allá hay unas mamitas donde les enseñamos y ellas tejen, entonces estamos generando también como ese empleo allá para que las mamás desde su casa nos colaboren con este arte. Tenemos muy claro que queremos transmitir ese amor con el que hacemos las cosas, que los accesorios nos queden muy bien hechos, porque es algo que otra persona lo va a lucir y cuando lo luzca se sienta bien, diga, bueno, tengo algo que me ayuda a verme mejor, a sentirme mejor. Entonces nos enfocamos en esa parte, que todo quede bien hecho, bien lindo, y se hace, verdad, que con mucho esmero. Mary, yo veo algo muy bonito en este emprendimiento, y es que no solamente están mirando lo que está en tendencia, inclusive en los brazaletes veo el tema de los corazones, que ahora todas queremos tener accesorios de corazones, y también veo, porque ahorita todos los animales tienen cierto significado, y digamos que compramos accesorios no solamente por bonito, sino también poniéndole ese significado. Cuéntanos un poquito cómo empiezan ustedes también esa investigación y a mirar qué se está moviendo en redes, cómo lo podemos hacer diferente, cómo le podemos poner nuestro toque personal. Bueno, como tú lo has dicho, las redes sociales nos ayudan bastante, es un apoyo para mirar como las tendencias. Entonces, bueno, empezamos como a elegir los colores, que pronto el color
sea un color llamativo, que pueda combinar, que si vos tenés una ropa de pronto muy plana, digamos, me pongo un accesorio que me resalte, que se note. Nos encanta mucho como hacer un homenaje a la naturaleza, que es una creación hermosa de Dios. Entonces tenemos acá, por ejemplo, mariposas, colibrí, unas flores, y hacemos como primero un diseño dibujadito a mano, especificando muy bien los tonos que va a llevar cada accesorio, y procedemos al tejido. Perfecto. Por aquí vemos también unas gargantillas. Háblanos un poquito también de esas piezas que son un poquito diferentes a los tejidos. Bueno, nosotros en Santa Gracia manejamos mucho el tejido, pero también manejamos como otros tipos de aretes que son solo bronce, como estos collares que son collarcitos en oro golf y con sus dijes, que en estos momentos hay una tendencia de dijes muy delicados, de pronto que vayan en escalita o al gusto pues de cada clienta, si lo quiere usar solo o en escala. Tratamos pues como de darle gusto a todas. Están personalizando también las entregas, porque ahorita, por ejemplo, en estos días de Navidad, pues queremos entregar esos detalles especiales con un mensaje que de pronto queramos personalizar, que queramos, no sé, si es para la mamá, por ejemplo, recordarle lo importante que es esa persona en nuestra vida. ¿Ustedes también, digamos, que tienen ese plus en la entrega con sus accesorios? Claro, si el cliente nos dice, bueno, este regalo es para la mamá o para una amiga, entonces una tarjetica con una notica especial, el regalito pues empacado, que llegue a esa mano final y que esa persona se sienta feliz de tener un accesorio de Santa Gracia. ¿Quiénes están detrás de este emprendimiento? ¿Con quién sacas este sueño adelante? Además de todas esas madres que nos mencionaste ahora, que mueves esa economía solidaria. Bueno, inicialmente este emprendimiento empezó con mi esposo. Ya más adelante nos empezó a apoyar la hija y el niño. Entonces es como que ese apoyo y ese trabajo familiar, bueno, vamos a apostarle a este arte que tenemos, y fue creciendo. Entonces ya necesitamos, requerimos ayuda, vamos a buscar, porque somos de Granada, un municipio muy pujante, entonces a mirar de qué manera podemos apoyar las mamás de allá también. Nos encanta, inclusive cuando yo leía sobre este emprendimiento, que llegaran personas de afuera, porque es que no es solamente reactivar la economía de nuestra ciudad, sino también a través de todo el departamento, que se pueda aprovechar las pantallas de Telemedellín. Y qué bueno ver que tu familia está aquí comprometida también con este sueño, inclusive detrás de cámara no la pueden ver, pero está su hija, que estoy segura que tomándole esas fotos para empezar a mover todo el tema por redes, porque obviamente en este tiempo estamos vendiendo sobre todo por redes. La hija muy orgullosa por allá tomándole fotos a la mamá. Sí, es hermosa, porque como te digo, este emprendimiento ya lo teníamos hace varios años, de pronto trabajando y ayudando a otras marcas, y a raíz pues de esta pandemia dijimos, necesitamos mirar qué hacer para impulsar nuestra marca, que la gente veo un accesorio y diga, es de Santa Gracia. Realmente la bendición que tengo es que la niña me apoyó y dijo, no mami, ven, yo te ayudo, vamos a montar redes sociales, porque realmente fue ella la que creó la página. Entonces yo le apuesto, hagamos este accesorio, hagamos todo eso, pero la página y las redes, el apoyo lo tengo mucho en mi hija. Maravilloso, y nos encanta que nos compartas eso. El nombre, Santa Gracia. Santa Gracia guión bajo accesorios en Instagram y en Facebook, Santa Gracia. Pero ese nombre tiene un significado muy especial. Gracias de regalo. Sí. Ese nombre, realmente me inspiré en el nombre porque Gracia es el talento que tenemos de trabajar con nuestras manos, de hacer todos estos tejidos tan bellos. Entonces es luego como un regalo especial que lo podemos desarrollar nosotros para compartirlo con todas las mujeres que aman los accesorios como nosotros. Y qué rico compartirlo en esta época de Navidad, qué rico compartir esa gracia, ese regalo bonito, lleno de amor, lleno de un sentimiento, digamos que para salir adelante en este mes y comenzar un 2021 diferente, ¿cierto? Sí, esa es la invitación, sí. Pues, a que todos qué se rico, conecten. Que la gente entre a nuestras páginas, a redes sociales, a Facebook, vean nuestro trabajo, nos apoyen, que vean una alternativa en Santa Gracia para hacer un obsequio a esa persona especial, querida, que siempre la recordamos, y apoyan nuestro trabajo, nuestro emprendimiento familiar y a las mamás que hay detrás de todo esto, porque detrás de estos aretes que vemos acá hay
mucha gente que pone de verdad el mayor esmero en que las cosas queden bien hechas, que realmente cuando alguien diga voy a comprar esos aretes, invertí mi dinero y qué rico, no sentí pues que fue en vano. Porque realmente son accesorios muy bonitos, muy bien hechos. Yo sé que ustedes los percibieron ahí a través de nuestras pantallas. Un mensaje final para despedirnos. Bueno, primero pues agradecida con Dios y con ustedes por esta oportunidad. Qué rico que todas las personas que estén viendo este emprendimiento y los demás emprendimientos tomen la decisión de apoyarnos, de comprar nuestros productos, de decirle a las amigas, a los familiares, ve, este emprendimiento es local, apoyémoslo. Necesitamos del apoyo de todos para salir adelante. Así es. Y nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Mary, gracias por hacer parte de la familia Misión Posible. Feliz, encantada. A ustedes. Ya regresamos. No se pierdan más de Misión Posible. Ya volvemos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y ahorita les traemos esos condimentos con los que queremos llenar de amor esas comidas en esta Navidad. Sí, aquí nos está acompañando Luis Fernando con Condimentos San Luis. Bienvenido a Misión Posible. Muchas gracias por la invitación a Telemedellín y gracias por este espacio para estar aquí, participar y mostrar un poco de este que es el alma, la esencia como tal de toda la cocina y de nuestras preparaciones. Luis, los tiempos difíciles traen grandes oportunidades. Y grandes desafíos. Y grandes desafíos, por supuesto. Es justamente lo que hemos tratado de sortear, esta situación tan compleja, que una vez me quedo sin empleo, trato de dar rienda suelta a este emprendimiento que hacía un buen tiempo tenía en mente, pero que dadas las circunstancias, el reto era muy grande y había que salir al paso, y pues esta es una de esas maneras de salir al paso de ese reto. Así como lo mencionas y como muchos emprendedores que han pasado por el set de Misión Posible, pues digamos que el tiempo de pandemia los sacude y dicen, bueno, yo venía con este sueño hace rato, venía trabajándole, pero muy despacio, y ya es hora de ponerle el pie, poner el acelerador y salir adelante con esto, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo empiezas entonces? Cuéntanos. Bueno, entonces San Luis nace la idea más o menos para el año 2017. Sí. Venía madurando el concepto, buscando la manera, los envases, los estantes o las condimenteros donde los tendría que poner. Y pues bueno, este hoy es el resultado, el cual entonces tenemos acá. Son unos tubos de ensayo, utilizamos maderas que son duras, pero estas maderas ya han sido, digamos que son el excedente de algunos procesos, entonces las utilizamos para estos condimenteros. Utilizamos roble, utilizamos pino canadiense y en este más grande utilizamos teca. También tenemos pues la miel pura, es una miel que viene directamente desde el panal, no pasa por ningún proceso industrial, lo cual pues garantiza como que conserva todas sus vitaminas, todos sus minerales y todos sus componentes. Digamos que entonces tienes como dos líneas de producto, los condimentos y la miel. Sí. Pero yo sí quiero decir aquí que definitivamente cuando uno tiene un sueño y lo quiere hacer, digamos, desarrollar desde el principio con imagen, con diseño, pues aquí tenemos un claro ejemplo. De verdad, ¿cómo empieza esta idea? Y si desde el comienzo tenías diseñado, digamos que estos condimenteros, estos portacondimenteros, que así se podría decir, ¿cómo empiezas a reinventarte, a decir yo quiero algo diferente, que no sea simplemente el condimento, sino que quiero mostrar algo agradable, porque esto decora también nuestra cocina? Claro que sí. La idea es llevar... Vemos condimenteros naturalmente siempre muy grandes, en unas cantidades un tanto muy grandes, pero la idea es que estos condimenteros más pequeños estén o bien en la cocina o bien en la mesa, que son elementos también decorativos, muy bonitos, que de alguna forma sean también el centro de atención. Por ejemplo, utilizar la páprica o el orégano para unas papas vas a quedar también muy bien, porque es una idea que no es del todo muy común. Es una manera también de darle un toque de distinción y un toque de exclusividad también a la cocina. Yo voy a sacar uno de acá para que ustedes lo miren, se detallen de verdad lo bonito que se ve.
pero tú también nos hiciste un ensayo porque uno diría, pero ¿sí tiene suficiente contenido este tarrito? Sí, precisamente por acá tenemos un tarrito vacío, ya sí. Un envase vacío, y les mostramos la cantidad como tal que contiene, que puede llegar a superar los 15 gramos, porque pues naturalmente es dependiendo de la especia que tengamos, si es en escama o si es en polvo, que realmente ya en polvo va a ocupar un tanto más de espacio. ¿Qué condimentos encontramos? Todos los condimentos. Todos. Páprica, sal, sal negra, sal rosada, sal escamas de chipre, tenemos cúrcuma, mostaza, tenemos laurel, orégano. Todas las especias que le dan sabor a nuestros platos están aquí. Y muchos, las personas pueden elegir en las distintas presentaciones cuáles son los preferidos que quieren para condimentar sus comidas. Digamos que muchos que no sabemos ampliamente de cocinar, pues tenemos muchas dudas a la hora de condimentar y de elegir esas especias. ¿Tú nos asesoras frente a eso? O sea, todas las personas que van a llegar ahí al Instagram, que ahorita lo recordamos, digamos, se encuentran con información que les ayude a usar entonces los diferentes condimentos. Claro que sí. Desde la cuenta de Instagram hemos tratado también de formar y de educar un poquito respecto al uso de los condimentos, cómo se usan, cuáles son sus propiedades, tanto para los platos como para la salud. Entonces, la idea es esa. La idea de San Luis también es que a través del Instagram las personas que nos sigan van a poder entonces conocer un poco más a profundidad del origen, de los componentes, de las vitaminas y de los sabores que da cada condimento y cómo podría acompañar. Por ejemplo, cómo es ideal el orégano para adobar carnes, bien sea de pollo o carnes rojas. Entonces, la idea es también ir mostrando un poco, caso puntual, la nuez moscada, ¿para qué la utilizamos? Para una pasta acompañada de una salsa bechamel o para el tema de la repostería. Conocer un poco de esos sabores y esas notas que dan todas y cada una de las especias, eso es lo que venimos haciendo también desde la cuenta de San Luis Condimentos. Maravilloso, yo ya los voy a empezar a seguir porque definitivamente tengo mucho para aprender y me llama mucho también la atención, bueno, primero el empaque, por ejemplo, de la miel y esta cuchara mielera, miren la belleza, además para uno tener en la cocina este tipo de elementos, me encanta. Claro que sí, es de fabricación muy artesanal. Procuramos también, porque dentro del mercado hay mucha oferta, digámoslo, de miel, pero no necesariamente pura. Sí. Y en lo que uno encuentra, estas cucharas son muy escasas. Entonces, la idea es también ponerlas a disposición y al alcance de cualquiera que quiera comprar pues, una miel, que siempre pueda elegir entre si quiere o no llevarse una cuchara que, pues, desde luego, entregamos en la puerta de su casa. Así como entregan esta cuchara, pues hoy en Misión Posible, Luis le quiere entregar un regalo a todas las personas que se van a conectar ahí con el Instagram de Telemedellín, porque él les va a dejar esta cajita que está llena de amor y de mucho esfuerzo y de un producto que realmente, pues digamos que es hermoso, además de delicioso. Sí, claro que sí. Es una cajita que contiene un condimentero de 11 que podrán entonces aprovechar. ¿Qué sería este? Y utilizar. ¿Cierto? Sí, sería este. Sería este que ya tenemos aquí afuera desempacado. Aquí lo tenemos ya debidamente empacado, como nosotros hacemos nuestras entregas. Maravilloso. Recordemos redes sociales entonces, número de contacto para que empiecen a seguirlos, a comprarles y esta Navidad también aprovechen no solamente conseguir los condimentos, sino tener una pieza única para decorar el comedor o a ciertos espacios de la cocina. Claro que sí. Nos encuentran entonces a través de @condimentos_sanluis y allí podrán también escribirnos y a través de los mensajes directos podrán entonces también contactarnos y decirnos qué quieren y nos avisan más o menos con unos 3-4 días de anticipación y nosotros preparamos todos los condimentos que quieren entonces llevar en sus condimenteros. Luis, gracias por acompañarnos en Misión Posible, se nos acaba el tiempo, feliz Navidad, qué rico que estos productos lleguen a la mesa y a la cocina de todos ustedes. Recuerden que juntos vamos a reactivar la economía de nuestro país, de nuestra ciudad y obviamente, ¿por qué no apoyar a estos jóvenes tan talentosos? Nosotros seguimos aquí con toda la programación de Telemedellín. Un abrazo y gracias por conectarse con Misión Posible. Chao, chao.